This very point in Claudio Coello 104, exactly 59 years earlier, on December the 20th of 1973, within about 6 months of being named Prime Minister, Carrero Blanco was assassinated by 4 Basque members of ETA, a Spanish terrorist group. En septiembre, Franco nombra vicepresidente del gobierno al almirante Carrero Blanco. A la ceremonia asisten todos los ministros del gobierno. Cumplimentan al caudillo el almirante Carrero Blanco y los titulares de los diversos departamentos ministeriales. Seguidamente jura el cargo ante el ministro de Justicia, notario mayor del reino. Terminado el acto, el nuevo vicepresidente y todos los ministros se despidieron de su excelencia el jefe del Estado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 9 favorables al secuestro. Ahora por la ejecución. 2. Se aprueba la propuesta de secuestro del almirante Carrero Blanco y la petición de canjearle por 150 presos políticos. La reunión ha terminado. An ETA cell arrived in Madrid to prepare Carrero's kidnapping. In 1973, and for several weeks, he's followed discreetly. As it is known, he goes to a mass service every day at a downtown church. Meanwhile, the cell prepares when and how to do it. But one night, they realize how difficult that is going to be. The plan changed then, and a bomb attack will be carefully planned. The operation was called Ogre, because of the resemblance of the police inspector. La brillante carrera política que comenzó el lejano 7 de mayo de 1940, en que fue nombrado subsecretario de la presidencia, y que paso a paso le fue convirtiendo en el hombre imprescindible de la obra de Franco. Nacido en Santoña, Santander, y marino por vocación, ingresó en la escuela naval a los 15 años, donde ya empieza a forjarse el duro temple y la recia personalidad de quien nada más concluida la cruzada fue llamado a su lado por el caudillo, conocedor de la prudencia y enormes virtudes, de lealtad y fortaleza que adorna. On November 12th, they hire a basement in 104 Claudio Coello Street, pretending to be a place for a sculpture study, as he will be able to make some noise without calling some attention. Every day, Carrero Blanco's car passes by on his way from the church. A hole under the street was digged, but sometimes there were real inconveniences, such as gas smells and collapses. The initial idea was to end the tunnel in a couple of days, but that was impossible. The tunnel was made in a T-shape, and dynamite was the explosive used.
On November 19th, Henry Kissinger visited the U.S. Embassy, and the operation was aborted and changed for the 20th. That morning, two terrorists pretending to be members of the electrical company set some power lines to connect the charge. The cell charged three spots with 18 kilograms in total. Here at the Casa Professa, property of the Jesuit congregation, Carrera's car was bombed and was thrown to the terrace of this place. Esta raya en la pared sirvió a los asesinos como señal de referencia para accionar el dispositivo automático en el instante preciso en que el automóvil en que viajaba se situó sobre la carga explosiva. Y este es el semisótano desde el cual perforaron un túnel subterráneo hasta el centro de la calzada. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. Alarma general. A todos los coches y patrullas. H-20 a todas las comisarías. Alarma general. Repito. Alarma general para todos. Atención, atención. Todas las comisarías de cada zona manden coches a las salidas de la ciudad. Pongan controles. Repito. Todas las comisarías formen inmediatamente puestos de control en todas las salidas. Por todas las carreteras. Situación de alarma general para todos. Alarma general. En Claudio Cuello que nadie entre ni salga de la iglesia. Nadie debe ver nada. Nadie debe saber nada antes de que se informe al generalísimo Franco. Ahí está.